Good day, everyone. Happy to be here with you. Beatriz, please go ahead. Buenos días, tardes. Gracias por este espacio. Mi nombre es Beatriz Ornelas. Soy abogada. Tengo la maestría en Derechos Humanos y Paz. Y bueno, estamos presentando este proyecto de Blockchain Care for Institutionalized Children y como una solución para este problema social. Alfonso. Gracias, Beatriz. I am Alfonso Govela. I'm an international consultant and I'm a co-founder of Hyperledger Latino America, which is our regional chapter. And also I co-chair with Bobby Muscara, the Learning Materials and Development Working. And I've been together working with Beatriz in this very, very interesting project. Thank you for being with us. Gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ya se ve la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, yo les vengo a hablar sobre dos sistemas, el derecho y tecnología. Y sobre todo porque estamos hablando ya dentro de la cuarta revolución industrial, donde una de las características pues, es el trabajo colaborativo. Y en este trabajo colaborativo estamos presentando este proyecto de blockchain al servicio de, los niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Desde 1989, pues, se firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños, tenemos que se hizo un parteaguas de un antes y un después respecto a la forma, la perspectiva, la visión de los derechos de los niños. Ahora los niños son titulares de sus derechos y eso representa un avance muy significativo respecto a garantizar y proteger los derechos humanos de los niños. Este es un bosquejo del 2016 respecto a la situación de los derechos de los niños en el mundo. Como podemos ver, pues no es una buena situación respecto a cómo viven los niños y cómo son garantizados los derechos de los niños. Les voy a hablar situada en México, que es donde yo me encuentro. En México no tenemos unas cifras exactas que nos indiquen cuántos niños hay en las casas hogar. No tenemos cifras exactas de cuántas casas hogar hay en el país. Los datos que tenemos son de organizaciones internacionales que se han dado a la tarea de investigar este tipo de problemáticas, pero realmente el Estado no se ha dado a la tarea de investigar y de saber cómo está la situación de los niños y sobre todo los niños institucionalizados que el Estado es el tutor de ellos. Tenemos casos emblemáticos en donde se han representado a lo largo de todos estos años. México es parte de la Convención sobre los Derechos de los Niños, la cual es vinculante, y México tiene la obligación de proteger sus derechos. Sin embargo, a raíz de todo del paso de los años, se han representado varios problemas muy fuertes en el país, como es Casitas del Sur, donde esta niña fue perdida y varios niños más. Niños que fueron violentados en sus derechos humanos, en su manera de vivir, niños que fueron robadas su identidad, que fueron abusados tanto sexual como físicamente dentro de los albergues por años y años y años. Sin ningún mecanismo, ni ninguna forma, o ninguna herramienta para que estos niños pudieran presentar ninguna queja, denuncia, petición, nada. O sea, eran niños que estaban internos en las casas hogar y no tenían acceso al exterior, ni tenían acceso a pedir ayuda al exterior. México, desde el 2011, los tratados internacionales en derechos humanos forman parte de nuestra legislación al mismo nivel que la Constitución. Entonces, nuestra legislación respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es de muy buena calidad. Tenemos incluido muchísimos derechos para los niños y los principios rectores que la convención nos marca: el interés superior del niño, autonomía progresiva, no discriminación, escucharlos y todo. Sin embargo,
Se hizo en México el Sistema Nacional de Protección Integral, en donde todo el poder del Estado está inmiscuido en la labor de protección y garantía de los derechos de los niños, desde el presidente de la República, que es el que preside, hasta todos los secretarios de gobernación, todos los secretarios de todas las, ahora sí que las jurisdicciones del Estado, el fiscal, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como también de como es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y sin embargo la Procuraduría de Protección, este es el abogado del niño. La Procuraduría de Protección es quien se encarga de hacer valer sus derechos frente a cualquier situación que cada niño esté pasando. Este es el sistema actual que tenemos ahora aquí en México para llevar los procesos de los niños. Es un sistema en donde es obsoleto, es manipulable, es totalmente vulnerable ante cualquier, ya sea desastre natural o acción humana. Así es la forma de archivo. Son papeles donde están foliados y sellados, y esto es la seguridad para ellos de que son originales, lo que es el sello y lo que es una línea roja. Y esta es la forma de llevar el registro. Así son apilados, y así es como cada proceso de cada niño se va quedando en la pila del olvido. Los procesos, la ley obliga a darle seguimientos a los procesos de los niños, y cada proceso que lleva estas cuatro instituciones que fueron escogidas como la base para llevar este debido proceso es la Fiscalía, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los juzgados familiares. Hacen una medida de internamiento en donde se pierde el control y se pierde el seguimiento de los procesos. Los niños no tienen certeza ni seguridad jurídica. Los juzgados familiares no le dan esa tutela a los derechos de los niños de vigilar que se cumplan sus derechos. Son tomados de un nivel de vida de agresión y metidos a un albergue y olvidados dentro del albergue. Entonces, lo que se está proponiendo es que blockchain puede ser una herramienta que nos solucione todos estos procesos para que se pueda dar una seguridad y certeza jurídica a los niños con un expediente digital, con una trazabilidad y sobre todo una auditabilidad. Entonces ya tendríamos una coordinación y una articulación entre las diferentes instituciones para poder dar esta trazabilidad de procesos y que el niño pueda tener una certeza y un acercamiento al Estado en donde él pueda tener la seguridad de que está siendo protegido y que sus derechos están siendo protegidos. Se representa sobre esta arquitectura en donde todos están interrelacionados, hay una interoperabilidad para que trabaje el Estado de manera coordinada a favor del niño, a favor de defender los derechos de los niños. Se propuso Player Fabric porque no todas las instituciones es necesario que puedan tener la misma información, por eso hay canales en donde se puede compartir cierta información y cierta información no, depende de la jurisdicción de cada institución. Lo que se quiere es crear un ecosistema en donde todas las secretarías, todo el poder del Estado realmente haga lo que la ley dice, lo que la Convención sobre los Derechos Humanos dice, que trabajen a favor de la niña, que trabajen a favor de estos niños institucionalizados que son olvidados por sus familias, por el Estado y por la sociedad. Entonces, lo que se trata es de que estos niños necesitan que les defendamos una construcción de una ciudadanía para que puedan ser unos adultos, que puedan integrarse dentro de una sociedad y que puedan tener el derecho a tener aún siendo menores. Gracias. Gracias, Beatriz. Voy a compartir ahora mi pantalla. Thank you, Beatriz. I'm going to share my screen so that we can go into the more technical part of Hyperledger. Can you see my screen, Beatriz? Sí. Okay, thank you. This is something we've done with Hyperledger Latin America, and we call it BC4IC, which is Blockchain Care for Institutionalized Children. It's not only legal tech for good, but it's something I've been involved with before, which is blockchain for governance. As Beatriz said, the problem is that children should grow up in a family environment
But when a lack of parental care or abusive relationships, the state assumes the responsibility. Institutions suffer structural neglect. And although the law sets clear goals for caretaking, agencies most frequently lack instruments to safeguard children's legal rights. So our project is a step in the road for multidimensional improvement of children's care. What are the issues? The issue is that unidentified actors facilitate wrong actions. Redundant information and obsolete registers propitiate inefficient processes. Multiple agencies with inefficient interactions increase inefficacies. Obstacles to oversight facilitates irresponsible responses, and ignoring children's voices obstruct their participation. We've solved it with five things. Give identity to everyone, structure a child legal record, organize a consortium of custodian agency, facilitate auditing points, and propitiate children participation. The issue of identity, I'll go through the six to the five points, is the following, is that actors in a society have full rights, full citizenships. Eventually, they will have SSI. But child and the children have full rights, but only partial citizenship. It is through parents or through tutors or shelters or staffs that they get the chance to interact with the rest. And that interaction is done through a legal dossier. So what we have done is provide custodial ID for children, for the state tutors, for the staff, for the shelters. In the first phase, we're working with the certificate authorities in Hyperledger Fabric, while in the second phase, we'll go SSI with verifiable credentials in India. The second issue of the child legal record, which is our kernel, it's the following. Paper documents are very hard to trace, but legal documents have an inner logic. For any situation, we have an action, but legally, it's an issue framed by a law and supported by evidence. So we evaluate and we reach a conclusion. And those five things are the dossier, which is a list of kernels or a list of child legal records. And that legal record has a cryptographic hash of a digital file of a paper document. Might be in IPFS, might be in a database eventually. But the key notion that we want to transmit and that we organized is that by having this digital asset, the child legal record, with a quintet of hashes for the issue, for the law, for the evidence, for the evaluation, and for the conclusion, we can have a pointer to all the parts of that, those piles and piles and piles of papers that are lost or unreachable. So this is the asset, this is the legal asset that actors within our network are going to create, transfer, evaluate, and resolve in a network of custodian tutors. There are multiple agencies with different mandates, as Beatriz presented, okay. We have the Child Protection Services, the shelters, the family courts, the Attorney General, and each of those agencies have their own networks of staff and people involved in the solution of all these cases. So as we did with data, we are doing with organizations. We create, and this is a fabric, icons. We create a network of nodes. We define a configuration of the network. We create a channel for communication. There are certified authorities. There's a ledger. There are smart contracts. And we bring the children. NNA is
boys, girls, and adolescents. And this basic structure improves operability because we have certified nodes. We can define network configurations, channel configurations. We can have a ledger for all the transactions of our kernel. We can have applications, and we will eventually have smart contracts. The interesting thing here is that by having so many agencies that are independent but interrelated, the fact of having these templates allow the agencies to define their own structure through the definition of this basic structure, nodes, network, channels, etc. Now, if we go we have this for the child protection services. But if we open a channel to connect it to the other agencies, and if we connect also a channel for children, which is NNI, then the interesting thing is that we can replicate the same templates for all the institutions that are related to child care, while at the same time leaving those institutions with the freedom to organize their networks, their channels, their ledgers in whatever way they want. So they can be independent, and at the same time, they can be interrelated. Okay? So a consortium of custodians can process legal dossiers with a better flow of information. But such flow of information can be audited. And it can be audited because at the core, we have six ledgers. One for each of the institutions, one for all of them, and one for the children themselves. So we can set up auditing points at each of those five ledgers. And with that, we can at least process three indicators: the speed of the processes, the compliance to operational standards, and the sentinel analysis of children. Now, child participation is at the core of the Convention on the Rights of Children. Ignoring their voices and obstructing their participation facilitates irresponsible institutional responses. But having the same six ledgers that I talked about and giving children a controlled access to controlled information of those ledgers can make them participant. Okay. And if they are participant, then we can recognize their rights, express their feelings, wishes, and views, and we can open up the opportunity to engage them in their own institutional care. I'm going to show, we have an alliance of institutions at the state of Jalisco, Mexico, that Beatriz has put together, and they shall appropriate this instrument in the next year of co-creation and testing. I'm going to show you a simple user interface that will facilitate collaborative design to configure network channels, ledgers, and code and application. So we show them the basic template, but we show them with a user interface, and we will have workshops where each of those institutions would define their network rules, configurations, their channel configurations, with all of them with the basic kernel. But all the rest is what they want to do and as they want to do it. In this way, we not only would have a better design because it responds to the clients and the users, but the users would appropriate themselves of the instrument. Okay. We have been selected by UNICEF as part of the next cohort. We are in the evaluation track, and we have the support of the state of Jalisco. What are the next steps? The next steps is, once we have used Fabric to identify all these little pieces to structure information and organize consortium, what we can do is that we can
apply, of course, the smart contracts, no. But also, like cells in a tissue, we can replicate this little pieces or templates across other Mexican states for the flow of children within our territory. Or a very critical problem now is to apply it on both sides of our common border for migrant children and refugees. Also, we could have the same principle and have these cells replicate for United Nations agencies or for multilaterals. So what we found is with clear identity, structured information, efficient interactions, and openness to other taboo participation, this institution can give children a better life and a faster return to supported family. Thank you. So that's what we wanted to share with you. And if there are any questions, any comments, would be delighted to answer and to start the conversation. Beatriz, ¿quieres hacer alguna pregunta tú para comenzar? Pues sí, yo quiero comentar nada más que, bueno, creo que podemos darle un uso también a la tecnología humano para resolver estos problemas sociales que son tan importantes y que a lo mejor los vemos un poco lejos de nosotros, de nuestra vida, pero realmente todos vivimos en una comunidad y todo nos afecta. Entonces, claro, tenemos una pregunta. Sí, te la comento. Tom Klein is asking us, you mentioned about involving the children directly. How did you allow them to do that? Okay, Beatriz would be more precise, but what we're doing with Fabric is there are certain portions of the legal dossier, okay, that children need to know, and some other portions that it's not convenient for them to know. Okay, so we can give them access, and Beatriz can explain how. We can give them control access of that info. That's one part. The other part is that they have their own ledger. Okay, we're creating a ledger for children. So they can register in the ledger their points of view, okay, for that legal dossier. So it's the structure of Fabric, and it's the potential of the channel. Now, Beatriz would answer, well, if they are too small, how do we know that, you know, they are participating or not? But Beatriz, go ahead. Una vez que están dentro de la casa hogar, tienen el derecho a la información, así como tienen el derecho humano a ser oído. Hay muchas observaciones de organizaciones internacionales, sobre todo la Convención sobre los Derechos de los Niños, que debe haber un mecanismo de acceso directo de los niños hacia sus representantes, hacia el Estado. Entonces, una vez que el niño está dentro de un albergue, todos los albergues ahora cuentan con dispositivos, ya sea electrónicos de teléfono o de computadoras. Entonces, el niño puede tener un nodo en donde se pueda comunicar directamente con su representante, ya sea un trabajador social, un abogado o el director de la Procuraduría de Protección, y pueda comunicarse con ellos. Los niños siempre quieren saber qué pasa con sus familias o quieren saber qué pasa con sus asuntos, siempre quieren pertenecer a una familia, siempre quieren saber si pueden ir al fútbol o cualquier cosa, quieren estar en contacto y se sienten olvidados. Entonces, una ventana en donde una vez cada 15 días, una vez cada semana, depende de cómo se pueda esto organizar, los directores de la casa hogar deben de poner a cada niño a tener una consulta con su psicóloga o con su trabajadora social para que les hagan un test, para que les hagan una entrevista o algo directamente. En caso de que sean niños pequeños, que sean bebés,
Los bebés no pueden, obviamente, accesar directamente, pero sí podrían, los cuidadores tienen la obligación de presentarlos. Entonces, los cuidadores tendrían que presentarlos por lo menos en una cámara para exhibirlos y poderles tomar, ver que sea su huella, de algún dato biométrico, de alguna manera poder comprobar que el niño se encuentra bien físicamente mientras ocurre su proceso de crecimiento. Have we answered your question, Tom? Creo que sí. Yes, let's take that for a yes. Oh. I'm sorry to read this, Tom. He says, unfortunately, the subtitles didn't work for me. What Beatriz was saying is that it is a right of children to be informed. And so what we're doing is we're responding, we're incorporating that right into the fabric blockchain. And she was explaining also that every shelter has a point of contact. And so every shelter can become a node. And through the operators of the shelter, they can help children contact the ledger and query about the issues that worry them, about their families, about the process, okay? When the children are the fact that we can, with cameras, present them, okay, so we can see them, we validate that it is a real child that is asking the question. Oh, okay. Tom is asking if we give them an app or a phone. Okay. Okay. We are going to sit with the shelters of Jalisco, okay, to get their information, to create their connection, okay. And as we did a simple UI for the Hyperledger fabric, we shall have a simple way of communicating. He's thanking us. Thanks to you, Tom, for your questions. You know, they're very relevant because we think that this is not only a way of organizing the state, but what we liked very much of what Hyperledger allowed us to do was to incorporate the children, to recognize the children as one of the institutions and the main institutions, because that's what the others are there for, to protect them. Okay. And in this way, it's important what Beatriz is saying, you know, that they can exercise their citizenship. Children are partial citizens. They have full rights, but they cannot exercise those rights until they come of age. So with this system, we are helping them, okay, exercise the rights before being 18 years old in Mexico, or whatever year it's defined in the rest of the world. Beatriz, para terminar, tenemos menos de un minuto. Pues, darle las gracias, gracias por el espacio, gracias por presentar este proyecto, y bueno, esperemos que podamos implementarlo y que funcione. Estoy segura que esto va a poder transformar
no nada más la forma de trabajar del Estado, no nada más la forma legal de trabajar, sino darles ese debido proceso y cambiarles la vida a estos niños para que sean unos adultos, para que tengan una vida adulta con prosperidad y dentro de una sociedad económicamente y activamente sanos. Thank you very much for giving us this space, Hypermature. We would like to come back next year with the results of the participation of the institution. It has been implemented at its architecture and the basic prototype, but we need the participation of the institutions, and we hope to be back soon and be open to queries and questions and this dialogue. Thank you very much all. It's right on time when we have to finish. It's been a pleasure. Bye-bye.